56 grups amb prop de 400 joves d'entre 6 i 16 anys participaran a la 12a edició de la FIS LEGO League, que tindrà lloc doncs, aquest dissabte 25 de febrer al Palau de Congressos de Tarragona. En volem conèixer més detalls i per això doncs, saludem el nostre convidat, el José Luis Ramírez, és profe titular de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i codirector d'aquesta doncs, FIS LEGO League. Senyor Ramírez, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs portem ja 12 edicions, per tant, per a qui no ho conegui, de què es tracta? Com podríem explicar doncs, en què consisteix la FIS LEGO League? Pero es un programa pensado para fomentar las vocaciones científicas, científico-tecnológicas entre la gente más joven. Entonces, lo que hacen, bien como actividad extraescolar, bien habiéndolo puesto curricularmente dentro de los estudios del colegio, es desarrollar durante el curso un proyecto científico con un leitmotiv cada año distinto. Este año es la energía, otros años fueron el reciclaje, el cuidado de las personas mayores, la seguridad alimentaria, lo que sea. Tienen que detectar un problema y proponer una solución, siempre siguiendo ese método científico y viendo que la solución pues, pudiera ser desarrollable. Todo esto que suena como a mucho trabajo para que chavales de esta edad pues, lo quieran hacer motu propio, lo que hay que hacer es tirarles la caña con un esqué, con un cebo, y el cebo es la programación de robots móviles. En este caso estamos utilizando robots de Lego que tienen pinta de juguete, pero bueno, tienen un microcontrolador dentro, el algoritmo que hay que utilizar para leer el sensor, decidir que el robot vaya recto y gire cuando llega a la esquina o algo por el estilo, pues es igual de complejo que un problema real, pero resulta que es como muy motivador, ¿no? Parece un juego y esto a los chavales les encanta. Con esta excusa le están dedicando un montón de horas como le podrían dedicar a entrenar a fútbol, a básquet, pero están desarrollando un trabajo científico, un trabajo técnico y para dar un premio para que esto al final del curso tenga pues, más color, más alegría. En el día de hoy lo que hacemos es montar una, no nos gusta llamarlo competición, lo llamamos festival, en el que juntamos a todos los centros que lo han estado haciendo, que nos envían un representante y durante toda la mañana del sábado están presentando sus proyectos delante de tribunales formados por profesores de la Escuela de Ingeniería, por representantes de las industrias, por profesores de secundaria, y en el escenario grande, a la vista de los padres y del público y de los alcaldes de las distintas demarcaciones, pues están poniendo sus robots a competir, porque uno saca más puntos que otro, y cuando uno saca más puntos que otro, al final piensas que has ganado, has perdido, pero en el fondo sacar 10 puntos más o menos que el del equipo de al lado da igual, porque tú lo que quieres demostrar es que tu robot funcione, que has conseguido hacer todas esas misiones, que ese robot ha empujado la palanca, ha tirado la pelota y lo has podido recoger. Y es esto, es tenerlos un curso prácticamente entero trabajando, aprendiendo a programar, aprendiendo a investigar, aprendiendo a hacer trabajo científico técnico que ha de servir para que puedan ver en un futuro que esa puede ser su carrera, mientras lo ven como un juego, como una forma de convivir con los compañeros de clase, de convivir con compañeros de otro centro y darse cuenta de que puede ser una vida apasionante cuando sean mayores. Al final és allò que diem del fomentar de l'aprendre jugant, no? D'una forma divertida com és en aquest cas i a la vegada doncs, una competició sana que els convidi doncs, a treballar-ho i a guanyar-s'ho millor. Dèiem, ja més de 10 edicions, per tant un esdeveniment més que consolidat. Com ha anat evolucionant des de la primera edició, des dels orígens fins a dia d'avui, aquest esdeveniment? A ver, empezamos como una prueba. Aquí dices, bueno, habría que hacer algo, vamos a ver si esto funciona. Y serían, iban a ser 12 equipos, acababan siendo 8 porque con la novedad alguno se descolgó. Enseguida empezamos a crecer porque la idea se vio que era muy buena. El público, llamamos a profesores y directores de centros para que vieran cómo funcionaba y enseguida se engancharon. Y llegó un pico en el que llegamos a tener 34 equipos. Estoy hablando ahora de los mayores. A todo esto añádele otros 26 equipos de chicos más pequeños funcionando. Está claro, 34 equipos de los grandes, 25, 28 de los pequeños. Estamos hablando de... Perdón, me parece que he entrado en bucle. Vale. Tranquil, no, te escoltem bé. Sí, me oís bien, es que yo me estoy oyendo el eco. Entonces, bueno, eso fue muy, muy grande para nosotros. Coincidió que luego llegó la pandemia, con lo cual tuvimos que cortar. Hicimos una edición, la del año pandémico, la del año de confinamiento, con muy pocos equipos y además no los juntábamos a todos, los hacíamos entrar por tramos para no perder el contacto con los centros, pero de una forma muy restringida. Y ahora a la vuelta nos hemos dado cuenta que no podíamos enfrentarnos a este volumen ni por el tamaño ni por la cantidad de personas que nos dedicamos, que somos todos voluntarios,
Estamos hablando de que necesitas más de 100 voluntarios para el día en cuestión, ni por el presupuesto de lo que nos estamos dejando en el alquiler de instalaciones, audio, vídeo y demás, y lo hemos cerrado a 24. Nuestro horizonte más próximo es acabar en, no en 24 equipos, sino en 24 centros, porque algunos centros presentan dos o tres equipos, y sobre todo si, bueno, si las instituciones y los patrocinadores realmente apuestan fuerte y esto se profesionaliza, pues podríamos seguir creciendo, porque campo para crecer lo hay. Los centros están dispuestos a presentar más de 36 equipos, distintos centros, pero a día de hoy yo creo que nuestro techo con infraestructura y la población que estamos trabajando son estos 24 equipos de los mayores que estamos trabajando ahora, más los 25 de los pequeños. Pero digamos que a nivel de evolución lo que hemos hecho ha sido saturar hasta el máximo nuestras posibilidades. La petición desde las demarcaciones, desde la provincia de Tarragona, és grande, és àmplia. En total, doncs, que, com dèiem, doncs, aquesta participació de 56 grups en gairebé 400 joves. De quins centres, de quants centres enguany? De centros, estamos hablando de 30 y pico centros. No los exactos no me los sé, os pasamos una nota de prensa. Pero ya te digo, excepto tres centros que están presentando dos equipos cada uno, en los mayores, los pequeños sí, que como son equipos más pequeñitos están presentando varios equipos cada uno, estaríamos hablando de, pues creo que son casi 30 centros. Estamos hablando de varios centros de Tarragona, de Reus, de las comarcas del Ebre, de Santa Oliva, de, bueno, de toda la provincia. Quin és el repte d'enguany? Quin és el plantejament? Cada any doncs, varia una mica la temàtica i el focus d'atenció, oi? Sí, el esque que decía el cebo del juego de robot es siempre muy parecido. Son robots que se mueven por una pista como de 1 metro por 2 metros cuadrados, utilizando sensores para moverse y cogiendo cosas, dándole vueltas a palancas y tal. Pero la tematización que se le pone, como a los parques de atracciones, como a PortAventura o a Disney, cada año es distinta y este año la tematización es la energía y esa tematización es la que nos lleva a los proyectos de investigación. Este año lo que tienen que hacer es hacer un estudio sobre cómo se genera la energía, cómo se distribuye y si fuera el caso, cómo se almacena. Estamos pensando en que, bueno, pues desde nuestros estudios es muy típico, por ejemplo, tenemos una ingeniería eléctrica, tenemos una ingeniería electrónica que es también importante a la hora de hacer los dispositivos para hacer la conversión de la energía continua que están generando las celdas solares a la energía alterna que usan nuestros electrodomésticos, cómo se gestiona la red para que, bueno, cuando hay picos de generación o picos de demanda, la red no se congestione, cómo lo almacenas, porque cuando tienes mucha energía solar, por ejemplo, pues vas a tener que almacenar si no quieres utilizarla por la noche, o cómo gestionas un molino de viento para que no se queme cuando el viento está soplando fuerte y cuando está soplando poco, pues está haciendo la máxima transferencia de energía. Es un montón de retos que estamos llevando. Piensa que hace unos años las celdas solares tenían una eficiencia por debajo del 20% y ahora estamos alcanzando el 50%. Aparte de que son más baratas y estamos pudiendo poner muchos más metros cuadrados con el mismo dinero, están produciendo el doble de lo que producían antes. Estamos hablando de que en Europa ya hay prácticamente un 50% de energía renovable, que los alemanes tienen picos algunos días de mucho viento, en que tienen tanto viento que cubren toda la demanda y todavía les sobra, pero que tenemos que seguir trabajando con o poniendo baterías de backup o teniendo esa energía nuclear o esas centrales combinadas de gas para dar el empujón cuando tenemos picos de demanda que no podemos cubrir. Toda esa problemática es la que están investigando y que darán solución en un futuro cuando después de este proyecto sean ingenieros y se enfrenten a ello. Com es determina la temàtica que finalment doncs, presenteu a la present edició? No sé si hi ha diverses propostes, si també ho treballeu amb els propis centres. No, nos viene dada. Una de las gracias de utilizar FLL, de utilizar First Lego League, es que está organizado a nivel mundial. Eso quiere decir que estos distintos centros a nosotros nos vienen y hacen este festival a nivel de Tarragona, pero que con todo y que insistimos mucho en que esto no es una competición, que es un día de convivencia para que, bueno, pues para que vean que no son los únicos que están haciendo esto, sí que hay esa componente de dar un paso adelante. Los dos equipos mejor clasificados pasan a la final nacional. En el resto de Cataluña también se está haciendo, en el resto de España también se está haciendo y puedes pasar a ir a una final a nivel español
A ver si clasificas o no clasificas. Nosotros tenemos la experiencia que en años anteriores, en estas 12 ediciones, como has dicho tú muy bien que llevamos, hemos tenido varios equipos que han clasificado para la final nacional, que han ido a la final nacional y luego han ido a defender su proyecto. Pues recuerdo en este caso un equipo que por 2 años consecutivos tuvo que ir a Bath, al Reino Unido, y luego fue a la final europea en Turquía, e incluso un equipo que acabó pidiendo sponsorización para poder ir a Houston a presentarlo. Entonces, le da un valor añadido el hecho de pensar que puedes ir progresando a hacer una presentación a nivel internacional. Eso te encuentras chavales de 10, 12 años haciendo presentaciones en inglés en el Reino Unido, teniendo a los alemanes al lado. De unido. Por lo que al final, sí, al final lo que te digo, no es algo que nosotros nos podamos poner a elegir porque tiene que venir coordinado. Ah, más o menos en verano, dependiendo de lo bien que vayan justo antes de empezar el verano, hacen lo que llaman liberar el reto. Y es que estos señores de la Fundación First, en combinación con Lego, te dicen, bueno, pues este año el reto va a ser este, os lo liberamos, ya podéis empezar a trabajar en él porque cuando volváis de las vacaciones en septiembre podréis montar los tapetes con la misión. Porque por un lado, insisto, siempre está la parte del desarrollo del proyecto científico, pero por otra parte siempre tienes esta componente lúdica del Lego moviendo los robotitos y vas todos a una, vas haciendo lo que te proponen, pues para, bueno, pues eso, para poder darles el caramelito de que el que mejor lo haga va a tener la posibilidad de avanzar hacia la final nacional, incluso porque no, pues hacia la final internacional. Projecció ben lluny, en aquest sentit doncs podem presumir, no, del talent tarragoní, dels Sí. joves tarragonins. Sin duda alguna. Quina importància té precisament que enguany doncs es treballi l'energia de fomentar doncs aquesta temàtica entre els més joves, entre els infants, sobretot en un moment en què també es parla i estem patint doncs aquesta pujada de preus. Bueno, la subida de precio viene fundamentalmente por el reto que representa tanto en sí mismo la generación de energía como la situación, digamos, geopolítica, ¿no? Somos todos bastante conscientes de cuál es la situación, ¿no? No puedes estar dependiendo de una única fuente de gas. Por el cambio climático lo sabíamos desde hace un montón de tiempo, no podemos estar quemando combustibles fósiles y por otro lado, bueno, si dependes de una sola fuente, pues puedes tener problemas cuando no te lo esperes. No ha dejado de ser un toque de atención y en este caso, pues supongo que los organizadores de First han pensado que siendo actualidad es un buen momento para decirles a los ingenieros, en este caso eléctricos, electrónicos, industriales, oye, vosotros también estáis salvando el mundo, porque a nivel vocacional tenemos que todo lo que son estudios de la rama del cuidado, todo lo que es medicina, enfermería, incluso veterinaria, sí que es relativamente fácil ver que son vocacionales porque les sale de dentro el pensar, estoy haciendo algo útil, estoy cuidando a los demás. A los de la parte de ingeniería a veces nos cuesta un poco más darnos cuenta de esto. Es más típico que nos vean como frikis, que hacemos las cosas pues porque nos gusta. Oye, es que yo he programado esto y el motorcillo se ha movido y he disfrutado un montón. No solo eso, piensa que si vas a luchar contra el cambio climático y lo tienes que hacer a base de mejorar la generación de energías renovables, no tanto porque produces más, sino también por el hecho de que el rendimiento de esos aparatos es mejor. El rendimiento de los aparatos que generan energía y el rendimiento de los aparatos que la consumen, esto lo vas a tener que hacer desde la ingeniería. Esto no te vas a salvar con un descubrimiento científico de, ahora yo qué sé, ahora hemos aprendido a extraer energía de los agujeros negros. Esto sale en las pelis, pero esto no va a ocurrir. Cuando tú estudias ingeniería, estás haciendo algo que sí que es cierto que te gusta, que sí que es cierto que es muy divertido. Es muy divertido para los que lo llevamos dentro y somos bastantes, pero además, oye, siéntete importante, siéntete útil porque estás trabajando para el futuro de la humanidad. Y cada día lo tenemos más cerca ese futuro. Hace 40 años veíamos qué íbamos a pasar y hablábamos qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Estos chiquillos ya lo van a ver y sus hijos lo van a ver si no nos damos un poquito de prisa. Al final, ells són el futur i, per tant, doncs, molt important la conscienciació des Molt. d'aquestes edats tan primerenques. Com ha anat la preparació? Perquè estem ja a un dia. No sé si heu pogut doncs, tindre ja inputs dels centres o en quin punt estan. Sí, los centros ya están preparados. Llevamos ya 2 semanas largas, algún centro antes, pero nosotros nos hemos implicado hace 2 semanas en lo que llamamos microFLL. Es decir, los centros típicamente, sobre todo los que la tienen como curricular, están todos los chavales de la línea haciéndolo. Aquí, por motivos de espacio de organización, como os he dicho al principio, no podemos aceptar a más de 10 niños de cada uno de los centros. Entonces, lo que hacen ellos es hacer una previa a lo que hacemos nosotros con exactamente el mismo formato, pero a nivel interno.
y hacen una clasificatoria. El equipo que, bueno, pues de alguna forma deciden que es el adecuado es el que nos envían a nosotros. Hemos estado yendo a, iba a decir ayudar, pero en realidad los que nos ayudan son ellos a nosotros. Hemos ido a participar en sus micros, a estar como jueces o como árbitros en la de ellos. Y bueno, muy bien, ¿no? Ya lo sabíamos, porque la mayoría son centros, yo diría que como un 80% son centros que repiten por segundo, tercer, incluso cuarto año, saben cómo funciona y están haciendo un trabajo muy bueno, y alguno ya nos habían comunicado hacía tiempo que lo tenían preparado. Está, vamos, yo creo que hemos vivido una mañana muy interesante. ¿Cuántos ganadores surtirán de esta edición? A ver, yo creo que ganadores saldrán como casi 400 niños. Pero si te refieres a clasificados para la final nacional, dos. En eventos del tamaño del nuestro, en el que limitamos a 24 plazas, salen dos clasificados. Lo que pasa que es lo que te digo, nosotros en esta idea de esto no es una competición, aquí todos ganamos, lo importante es que descubráis que esto puede ser vuestro futuro, un futuro útil, un futuro divertido. Estamos repartiendo unos 12 premios al que mejor robot ha hecho, al que mejor proyecto científico ha hecho, al que mejores valores ha demostrado, porque insistimos mucho en esa no tanto competición como colaboración con los demás. La ciencia es colaborativa. Estamos en un nivel en el que tú no puedes enviar un cohete a la Luna tú solo porque no eres capaz. Y tienen que saber que tienen que cooperar con los demás equipos. Vamos a repartir 12 premios, pero clasificados para la final nacional van a ser dos equipos. La feina prèvia també és molt important. Abans comentaves la importància també i de la llau de voluntaris. No es que sea importante, es indispensable. Estamos trabajando, todos los que estamos aquí estamos trabajando como voluntarios. Sí que es cierto que, bueno, llámalo voluntario, llámalo no, yo quieras que no, trabajo en una universidad, con lo cual, aunque sea voluntario, porque, bueno, oficialmente a mí me pagan por dar clases, investigar, no por hacer estas cosas, pero yo considero que es parte de mi trabajo. Estamos hablando de menos de una docena de personas implicadas desde septiembre, octubre. Pero para el día D, y el día D ha empezado hace dos horas, estamos desde las 10 de la mañana por aquí trasteando, hasta mañana a las 3 cuando cerremos, hay 120 personas implicadas aproximadamente. Ha habido años con un pico de 135, algún año más, pero del orden de 120 voluntarios que dedica entre 10 y 12 horas de su vida a venir aquí, a montar mesas, a montar cámaras, a estar en los tribunales, a hacer de árbitros, a... Es maravilloso ver cómo la gente le está metiendo horas y siempre con una sonrisa, siempre con esa cara de disfrutar y siempre haciéndolo todo, pues porque para mañana los chavales, pues bueno, puedan dedicarse a lo suyo, disfrutarlo y pasarlo muy bien. Sí, sí, es fantástico. Y la otra cosa que también es muy gratificante es ver que de estos 120 voluntarios, la mayoría de ellos repiten. Es muy gratificante primero porque hace que todo sea más fácil. Los primeros años esto era difícil, por no decir otra cosa. Ahora, bueno, no voy a decir que sea fácil, pero vas con más confianza porque ves que hay cosas que las vas haciendo y al repetirlas año tras año tienes más confianza de que no va a haber problemas y sobre todo porque te da aquella sensación de, hombre, si el año pasado quemaste 12 horas de tu vida aquí y este año has vuelto, es que algo estamos haciendo bien, ¿no? Es que lo disfrutaste y te diste cuenta que esto vale la pena. Y yo creo que eso es algo que todos tienen muy, muy dentro, que esto vale la pena. Y lo tienen muy dentro... Pues supongo que muchos de ellos, por ejemplo, pues porque son alumnos de ingeniería, son alumnos de nuestra escuela, que con 12 años piensa que pueden haber sido chavales que han estado en estos colegios haciendo este festival, que han decidido estudiar con nosotros, que ahora están trabajando de ingenieros en compañías de automóvil, en compañías de la petroquímica, en la nuclear, en generación de energía, instalando placas solares, y que piensan que ha valido la pena el camino que han seguido ellos y que quieren participar como voluntarios para que jóvenes que tienen ahora 12 años menos que ellos también puedan seguir el mismo camino. Després de 12 anys, doncs, aquesta musculatura en l'organització d'aquest esdeveniment, quin és el futur que ens depara? Hablar de futuro siempre es complicado, porque mira, que fue ayer, que se cumplimos un año del inicio de la guerra de Ucrania, yo que sé dónde estaremos el año que viene. El futuro, si todo va bien, tendría que ser muy, muy, muy bueno y muy motivador. ¿Por qué te lo digo? Porque yo estoy viendo estos alumnos míos que ahora están trabajando y estoy tratando con empresas que me están diciendo, oye, necesitamos que saquéis cuatro veces más titulados los que sacáis. El otro día, lo podríais ver, teníamos 20 empresas viniendo a hacer
un evento de motivación para empezar a captar currículos de nuestros alumnos. Un formato, a mí me hace gracia, lo llaman formato speed dating, porque bueno, venían las empresas, se sentaban y iban pasando los alumnos cada 5 minutos dando un currículum para ver si encajaban o no encajaban. Estamos teniendo 300 convenios de prácticas en empresa. Todos nuestros alumnos hacen un par de convenios de prácticas en empresa y no es obligatorio, es voluntario. Pero es que haríamos 300 más. Claro, si te están entrando 300 alumnos, la carrera la están terminando, pongamos, 200. Y te vienen las empresas y te dicen que en el sector tecnológico estamos dejando más de 300, 350 puestos sin cubrir. Yo entiendo que la sociedad está detrás nuestro empujándonos para que tengamos más ingenieros. Cuando se habla de la sociedad del conocimiento, cuando se habla de esta evolución del turismo de sol y playa hacia una sociedad de valor añadido, cuando estamos hablando de no quemar petróleo, sino de tener celdas solares o de tener generación de energía de cualquier tipo, pero con eficiencias muy elevadas, cuando estamos hablando de conducción autónoma o de ayudas a la conducción para que los coches no solo contaminen menos, sino que además tengan menos accidentes, estamos hablando de que todos estos ingenieros se están colocando, están cobrando unos buenos sueldos, están haciendo trabajo de su especialidad, que lo están disfrutando, pero que tenemos que tener más. Tendríamos que estar dando el doble de plazas para tener el doble de especialistas trabajando y teniendo un futuro, pues de mano de esa tecnología, un futuro medioambientalmente y socialmente mucho más beneficioso para todos, porque no habría tanta contaminación, no habría tantas enfermedades, estaríamos todos más cómodos. Ese es el futuro que yo veo, ese es el futuro que yo deseo y el futuro que podemos tener porque, insisto, el tejido industrial está allí, el talento está allí, los chavales están allí y nosotros ponemos de nuestra parte. Si lo siguiente es que, pues no sé, que no hay financiación, que no se abren plazas, que los profesores nos vamos jubilando y no se reponen las plazas, o, no te lo puedo decir, no tengo la bola de cristal y no sé no nos llevarán ni las próximas decisiones políticas ni los próximos eventos, pues ya te digo, joder, si es que mañana te levantas, has tenido un terremoto, has tenido otra guerra y no lo sé, no quiero ser pesimista porque yo soy optimista de mena y sé que el talento y las posibilidades están allí, pero toda la sociedad nos tenemos que concienciar muy fuerte que hay que hacer ese esfuerzo, esa inversión. Igual no nos tenemos que gastar 100 millones en contratar a un nuevo futbolista ni para el Barça ni para el Madrid, porque 100 millones es el presupuesto de toda la URV. La Universidad Rovira i Virgili te está dando esos 200 ingenieros que las empresas necesitan, esos 200, 400 más, y te está dando todos los médicos y todas las enfermeras y todos los fisioterapeutas que te están cuidando y te están haciendo una vida mejor. Si hacemos este cambio, si ponemos todo ese talento a formarse y damos la financiación necesaria, yo creo que por nuestra parte, el futuro podría ser brillante. Pero no me atrevo a asegurártelo. Un talent local, doncs, que, com dèiem, doncs, del que podem treure pit. Espectacular. Per aquestes enginyeries i per seguir explorant, doncs, nous camps d'aprenentatge, i una bona mostra, doncs, és aquesta 12a edició de la FIS Legoli que tindrà lloc aquest dissabte. Nosaltres, a José Luis Ramírez, professor titular de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i codirector, doncs, d'aquesta FIS Legoli, nosaltres agraïm que ens hagi acompanyat i donat més detalls d'aquesta nova edició que esperem que sigui tot un èxit. Moltes gràcies. Ha sido un placer. Gràcies a vosaltres.